Aunque en América y en Europa las ediciones que salieron a la venta en los años de 1998 y 1999 respectivamente fueron rojo y azul, en sus remakes del 2004 la edición azul fue omitida y se usó la edición de Pokémon verde, que al final no saldría de Japón, ya que ese mismo año se harían presentes los remakes Pokémon Fuego y Verde Hoja. Estas también son las únicas ediciones, junto a sus remakes, que no tienen en la carátula a un Pokémon legendario, sino a la tercera evolución del Pokémon, acorde a cada color de la edición. Esto se debe a que estos juegos no poseen un Pokémon legendario exclusivo. Al ser las primeras ediciones, son las que más glitches tienen. Como por ejemplo, en el laboratorio de Isla Canela, hay un entrenador que intercambia un Electrode por un Raichu. Lo curioso es que después del intercambio, al hablar con el anciano de nuevo, este te decía que el Raichu que le cambiaste había evolucionado. Esto se debe a que en las versiones originales, los Pokémon que se intercambiaban eran un Graveler por un Kadabra, y al traducirlos al español y al inglés no se cuidó este detalle. En los remakes posteriores este error fue corregido. Otro de los glitches más famosos de esta generación es la del Pokémon Minsigno, el cual era producto de un enorme fallo que el juego producía debido a que el propio videojuego no podía cargar un Pokémon cualquiera en el combate. En el Museo de la Ciencia de la Ciudad Plateada hay un hombre que nombra el viaje a la Luna de 1969, dando así un dato del mundo real. Lo mismo ocurre con la nave en exposición, que se trata del transbordador espacial Columbia. Sin embargo, en los remakes posteriores se retiró el nombre de la nave debido al accidente que sufrió este en el año de 2003, donde murieron 7 tripulantes. Raidon fue el primer Pokémon en ser desarrollado, mucho antes de que existiese tan siquiera el nombre Pokémon. Esto es algo que explicó Ken Sugimori, uno de los diseñadores de la primera generación, y además revela la razón por la cual encontramos estatuas de Raidon en todos los gimnasios. Son una especie de homenaje a esta primera criatura. Por otra parte, el último Pokémon en ser creado fue Mew, quien no fue incluido en el juego hasta el final del desarrollo del mismo. Este en sí no estaba destinado a ser capturado, siendo casi imposible hacerlo, pero gracias a trucos y glitches es probable conseguirlo. De todas las ediciones del mundo Pokémon que han salido a la venta, Pokémon Rojo y Azul son las que más dinero han conseguido, siendo más de 30 millones de dólares.